Hola, hola, muy buenos días, es viernes, qué rico, ¿verdad? Mañana, o si no al ratito, a lavar. Yo creo que una de las cosas también maravillosas es poder tener el sentido del humor. A pesar de todo, sabemos que hay gente que se la está pasando un poco triste, otros asustados y unos muy enojados. Así que un ratito más vamos a platicar con Belinda Cárdenas, esta psicóloga que siempre está ahí al pendiente y actualizándose sobre cómo manejar o controlar la ira en casa, tanto en los niños como en los papis. Así que quédese con nosotros. Esto es Abrazando la Vida. Bueno, como les digo, este es un tema muy necesario. Hay gente que ya está cansada, hay gente que está estresada, gente que, bueno, sabrá Dios. Pero el manejo de las emociones, recuerden que Belinda ya tiene semanas hablándonos sobre inteligencia emocional, el manejo y el control. Pero ¿qué está pasando también con los papis que ya están cansados, de repente contestan mal, o los niños? Y bueno, ahorita vamos a hablar con ella sobre estas necesidades, así que usted tiene tiempo de buscarse un cuadernito y empezar a decir, oye, pues sí es cierto, ¿verdad? A lo mejor el problema soy yo. Los niños a lo mejor están muy bien, pero ¿cómo poderlos manejar? Bueno, pues eso ahorita en un ratito más lo vamos a platicar con Belinda Cárdenas. Y pues hoy es un día muy especial para todas las personas que llevan el nombre de Aniceto. Es día de San Aniceto, San Inocencio y San Roberto. En especial, fíjense bien, voy a decir algo mío de mi vida personal. San Aniceto me recuerda mucho el nombre de Doña Aniceta. Fue la partera de la colonia 28 de junio que me trajo al mundo a mí. Eso. Así que desde aquí un abrazo a todos los nietos y los hijos de Doña Aniceta. Bueno, y todos los familiares que debe de la 28 de junio, que yo creo que nos trajo a todos los de la 28. Bueno, y también es un día internacional de la hemofilia y de la lucha campesina. Así que pues también para todos los investigadores, médicos, pacientes y familias que tienen niños con este padecimiento, pues también es un día internacional donde pues se ponen programas, jornadas, investigaciones para atender este tipo de asuntos de salud. Y pues bueno, nos vamos a ir ya inmediatamente a platicar con Belinda, que ya la tenemos aquí, que nos cuente qué pasa con el control y el manejo de la ira en casa en época de cuarentena y también cuando no hay cuarentena. Pues bienvenida, Belinda. Hola. Codito, codito. Oye, pues sería bien importante pues platicar sobre qué es la ira, o sea, cómo poder entenderla. Ajá, sí, ahí está. Que nosotros estamos muy, muy al pendiente, nosotros los psicólogos, es la ira precisamente. Sí. Es una de las emociones más desbordantes, ¿no? Claro. Más, y de hecho que se batalla para lo que es la parte del control, que como tú mencionaste, en programas anteriores hablamos del autocontrol, sí. Pero hoy vamos a hablar específicamente de la ira. De la ira. Porque ahorita los escenarios están puestos para desatarnos, sí, precisamente esa emoción, tanto en niños como en papis, como en adolescentes, ¿no? Entonces, bien importante que nosotros tengamos en cuenta que hay factores que sí la desatan, que sí la detonan. Okay. Ahorita somos muy propensos, por ejemplo, papis y mamis que están todo el día en casa. ¿Sí? O sea, que recortaron, ya sabes, los empleos, desgraciadamente estamos padeciendo esa situación. Y vienen tanto, los pagos. Vienen los pagos. Eso estresa, angustia, irrita mucho. Y también frustra. Ahorita he visto muchos cambios a nivel regular del sueño en padres de familia. Y eso repercute también en los niños. O sea, si yo no me duermo, a veces mi chiquitín tampoco se Ahí duerme. Está. Ahí está con los Ahí ojos está. Abiertos. Platicando así con varias mamis, incluso, o sea, personalmente, cuando dejas de hacer una rutina específica que tú tenías, pues sí batallas para otra vez encarrilar todos tus procesos del sueño, hábitos de comida, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bien importante que nosotros tengamos una rutina un poco más aceptable. Si tú sabes que tu rutina no está para nada amigable con tu salud.
Con tu salud, con tus cosas, con tu ejercicio, si no te estás acercando a lo que era, yo sé que no se va a poder porque pues obviamente no tenemos abiertos los gimnasios, no tenemos la socialización directa con nuestros familiares, con nuestros amigos, pero quiero que entiendas que es un proceso y es una situación temporal. Si tú lo ves como una situación temporal, vas a empezar a tomar, digamos, un poquito de acción a manera diferente. Que si tienes niños, haz ejercicios con tus niños. Que si tienes, digamos, un problema de alimentación ahí en casa, bueno, empieza contigo y luego después con el mayorcito. Así y luego es. Con los demás. Y también con el papá, ¿no? Que se integre. Entonces, todo esto del sueño, de la mala alimentación, del no ejercitarnos, pues repercute mucho en nuestros hábitos. Claro. ¿Y qué creen? ¿Qué pasa cuando tenemos descontrolados nuestros hábitos y sobre todo nuestras funciones, digamos, fisiológicas? Pues empezamos nuestro ambiente empieza a resarcir en nuestras emociones. Ahora, Belinda, también hay una parte muy interesante que ustedes como psicólogos estudian, que es la adaptación. O sea, hay niños o hay jóvenes que se pueden adaptar rápido a un cambio. Pero a veces hay personas que dicen, oye, yo toda mi vida haciendo lo mismo y ahora no puedo salir a la calle, no hay trabajo. O sea, porque es un problema tanto interno como externo. Así es. Fíjate que para la adaptación, los niños son los primeros, digamos, pioneros en esa parte. Ah, mira qué bien. Ellos son, de hecho, yo lo he visto así de cerca. Ahorita, por ejemplo, en consulta tengo más adultos que niños, porque adultos que estaban padeciendo síntomas depresivos o de ansiedad, pues les saltaron mucho más. Claro. En cambio, los niños se comportan mucho mejor, algunos de ellos, porque en casa estás jugando, estás en tu ambiente, ellos se sienten protegidos. La mayoría de los niños se sienten muy protegidos en su ambiente, que es su recámara, su casa. El adolescente, uff, ni se diga. El invadir nosotros tan a fondo la privacidad de un adolescente es precisamente elevarle la ira. Entonces, una de las cosas que también quiero comentarte, si tú tienes adolescentes, es que el anterior programa te dije, involúcralo, habla con él, que salga un poco de su cuarto, pero tampoco podemos ir a abrirle la puerta o tumbarle la puerta o decirle, en esta casa se va a hacer lo que yo digo, porque ahí sí estamos invadiendo sobre todo su intimidad, su cuarto. Sí debemos de tener un cierto control de lo que hace dentro y fuera de esa recámara, pero no al punto donde el chico se sienta observado o se sienta agredido o sienta que él no tiene una privacidad, porque los adolescentes buscan mucho esos momentos. Entonces, si no le damos esos momentos, nosotros estaríamos cayendo en elevar su enojo, elevar su ira, y entonces sí tendríamos una bomba de tiempo en casa. Y una pérdida de control. Así es. Y bueno, estamos hablando de adolescentes, o sea que no es lo mismo estar trabajando con un niño. Yo creo que ahí, por eso, si usted está teniendo alguna situación, ahorita quédese con nosotros, vamos a seguir hablando de esto, y pues también si al final usted requiere de alguna ayuda, pues hay que hacer una llamada con un profesional que le oriente. Bueno, nosotros vamos a ir a un corte, ¿sí? Pero usted no se mueva de ahí. Esto es Abrazando la Vida. Eso. ¿Estás embarazada y necesitas un profesional que cuide de ti? En Maternidad La Piedad siempre estamos a tu lado. La primera entrevista es gratis. Contamos con paquetes al alcance de tu presupuesto. Pregunta para mayores informes al 830-773-7239. Maternidad La Piedad. Todo mundo es bienvenido. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Si buscas frescura, calidad
y precio. ¡No te preocupes! ¡Ven a Merco! Plátano a $16.99 el kilo, naranja a $10.99 el kilo, pierna de cerdo con hueso $39.99 el kilo y molida de res 80-20 a $69.99 el kilo. Vigencia el 20 de abril. Con Merco juntos lo hacemos mejor. ¡Unamos esfuerzos! Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron. Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta, y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Bueno, continuamos aquí en Abrazando la Vida. Para las personas que acaban de encender su televisor o la radio, que nos escuchan, pues a través del 96.7 FM, gracias, porque sabemos que hay mucha gente que nos escucha a través de la radio, y pues agradecerles por su preferencia. Hoy estamos platicando con Belinda Cárdenas, esta psicóloga que de verdad me da mucho gusto, que es una persona que está actualizándose, capacitándose, y sobre todo pues tocar estos temas en estos tiempos, el control y el manejo de la ira, tanto en los papás como en los niños. Así es, y adolescentes, muy importante, porque tenemos adolescentes en casa y luego creemos que ellos ya manejan sus emociones a la perfección, y no. Recuerden que una de las cosas más importantes del adolescente es que él tiene muchos cambios en sus emociones. O sea, él es una personita que está encontrándose, está en un proceso de adaptación de su personalidad y está encontrando todo lo que le beneficia, pero dentro de lo que le beneficia también encuentra las cosas que lo hacen sentirse cada vez más cómodo, tanto con lo bueno como con lo malo. Entonces tenemos que estar ahí nosotros para guiarlo, tenemos que estar ahí siempre al pendiente. Nosotros debemos de estar ahí, pero sin llegar a la invasión, que era lo que mencionaba en el bloque anterior. Uh-huh. No invadas a un adolescente, va a ser una bomba de tiempo. También acércate mucho, dialoga con él, bájale la intensidad tú también a tu tono de voz, porque el adolescente inmediatamente, acuérdate que son unos pequeños cerillitos. O sea, si nosotros nos encendemos, él también se puede encender rápidamente. Uh-huh. Sobre todo niños o adolescentes que ya están más maduritos y que defienden mucho su postura y que defienden también sus ideales. No confrontes tus ideales con los de él. Nunca van a ser iguales, porque él tiene otra forma de vida diferente a la que tú tuviste. Sí, y tiene también otro entorno diferente al que tú tuviste. Entonces, cuando nos empezamos a comparar nosotros, de que yo a tu edad no hacía esto, y que yo cuando estaba a tu edad ya había terminado no sé cuántos libros, ¿no? O sea, empezamos a la comparación, y eso es súper malo para el diálogo y para la comunicación con nuestros adolescentes. Tengan muy en cuenta que un adolescente necesita mucho soporte, mucha guía, y sobre todo estar siempre monitoreando, pero nunca invadiendo. Eso hay que recordarlo. Uh-huh. Muy importante. Sí, porque eso genera un reto y con ellos no vas a acabar. Así es. Entonces, bien importante el diálogo con los adolescentes. Ahora vamos a hablar directamente con los niños. Traje ahí unas técnicas, no sé si no sí, las ahí puedan... Sí, ¿están las imágenes? Sí, si no las puedan mostrar ahorita en el transcurso de lo okay. que les voy explicando. La ira con los niños es diferente. La ira funciona de una forma, digamos, temporal. Entonces,
Ven, una de las cosas más importantes es hablar de cómo me siento. ¿Sí? Si tú tienes una escala, por ejemplo, aquí estamos viendo una escala muy sencilla, del 1 al 5. Uh-huh. En esta escala podemos encontrar precisamente los estados de ánimo respecto a la ira. ¿Sí? Hoy me siento muy enfadado, por ejemplo, me hago daño, escupo, tiro cosas, es la 1. ¿Sí? Uh-huh. Y la número 5 sería, me siento genial, me río, sonrío, estoy relajado. Y pues la 3, que es como la de más o menos, uh-huh, algo me molesta, frunzo el ceño, no me apetece sonreír, como que me siento más o menos enfadado, embotado. Sí. Cuando tú colocas al niño, estamos hablando de niños que ya tienen un poco más de inteligencia, estamos hablando de 5 años, 6 años, hay algunos niños de 4 años que ya te pueden expresar precisamente cómo se sienten. Es bien importante que el niño aprenda a identificar en qué numerito está, okay, porque conforme al numerito, vamos a decir, no, pues, hablé con mi hijo y me dice que está en el número 2. ¿Por qué? Porque mira, está gritando. Estoy enfadado, grito y digo cosas no agradables. Uh-huh. Entonces, ok, eso digamos que ese número 2, esos gritos y esas cosas desagradables que yo estoy diciendo, que yo estoy hablando con mi hermano, con mi mamá, con mi papá, bueno, esos gritos son los que yo tengo que atacar precisamente. Arriba, en la parte número 1, cuando ya me hago daño, cuando escupo, cuando tiro cosas, lo he dicho muchas veces, ya en el número 1, cuando ya sobrepasa el autocontrol de mamá, de papá y de él mismo, o sea, que se hace daño, ahí ya tengo que actuar de otra manera, digamos con un especialista, más si se repiten durante todos los días, uh-huh, esos patrones, o sea, de me hago daño, lloro, una hora tirado en el piso, escupo, tiro, aviento, o sea, ya es demasiada la, ajá, confrontación con mamá, entonces, claro, ahí ya tendría que buscar una ayuda, pero a partir del número 2 hacia abajo, tengo que aprender a lidiar bastante yo en casa con la ira de mi hijo. En el número 2, en el número 3, y el número 4 y el número 5, pues obviamente son los mejores, son los que queremos alcanzar. Debemos de utilizar, por ejemplo, las técnicas que ahorita les voy a mostrar a continuación. No sé si podamos avanzar a la siguiente. Sí, ahorita, si quieres, entrando al otro corte. Ah, muy bien. Sí, okay. Y sería muy, muy adecuado también ver qué otras variables entran, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo mencionabas, si es el enojo del niño hacia la mamá o de hermanito con hermanito. También. Yo creo que eso también es muy, muy recomendable. Y una de las cosas muy importantes, las personas adultas que estemos cerca de una persona o un niño, un adolescente con estos ataques de rabia o de ira, pues hay que tener calma, porque si no, sí, nosotros nos vamos a descontrolar junto con ellos y vamos a perder. Otra variable que mencionabas tú al inicio, creo, era la alimentación y el sueño. Sí, también, es muy importante. Hay que checar, o sea, cómo está mi hijo, qué comida le estoy dando, porque a lo mejor también, sí, mamá ahorita está ocupada, ahorita mucha, ¿verdad?, azúcar, ahorita estamos dando mucho azúcar, que sí, por ejemplo yo lo veo, tengo un chiquitín de 2 años, se acerca al refri y saca un yogur y luego va y saca la gelatina y, uh-huh, luego lo vuelve, o sea, y cada hora quiere estar en su snack, ¿no? Eso es muy importante que las mamás estén observando. Así que pues nos vamos a ir un corte, antes tenemos una recomendación con Pato. Amigos de Abrazando la Vida, les tengo una muy buena recomendación para ustedes que quieren estudiar secundaria o bachillerato. La buena opción es Colegio Vizcaya. Ya puedes estudiar tu secundario o bachillerato en tan solo 2 años en Colegio Vizcaya en Piedras Negras. Integramos valores para construir el mañana gracias a nuestra pedagogía con los programas de disciplina inteligente, escuela para padres, talleres léxico-ortográficos y educación ambiental. Para informes puedes comunicarte ya al 878-783-3336. 878-783-3336. Aprovecha el 50% de descuento en tu inscripción, válido hasta el 30 de abril. Asegura tu lugar y sé gente Vizcaya. Y bueno, amigos de Abrazando la Vida, ahí está la mejor recomendación para estudiar secundaria o bachillerato en Colegio Vizcaya. Aprovecha las promociones.
Hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Mejor que te lo cuento. Había una vez una familia que viajaba en un bote por el mar, cuando de pronto... ¡surge el ogro! Sí, el ogro. Que tenía aleta de ballena y lanzaba lumbre como un dragón. Y en eso aparece la legión que cuidaba la bahía. Uh-huh. Y provoquen con sus poderes una ola gigante para que el bote se para. Que no te cuenten, cuenta tú. En el Instituto Electoral de Coahuila queremos contar contigo. Quedarnos en casa es la medida más importante para prevenir el coronavirus. Durante la cuarentena debemos buscar la armonía y el respeto entre todas y todos. Pero en algunos hogares, las mujeres enfrentan situaciones de violencia que no les permite sentirse seguras. Si tú o alguien que conoces vive una situación como esta, marca al 911 donde atenderán tu caso. No estás sola. En esta cuarentena, no más violencia. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? Se puede, con la sana distancia. Es importante que solo una persona salga por comida o medicinas, siempre a 1.5 metros de los demás. Al dar una vuelta con tu bebé o tu mascota, hazlo solo alrededor de tu cuadra, con sana distancia al caminar o saludar. Recuerda, solo abren negocios indispensables con cupo máximo de personas. Pero si no debes hacer algo urgente o indispensable, por favor, quédate en casa. Gobierno de México. Te invito a que me acompañes de lunes a sábado en punto de las 12 del mediodía en tu programa El Reportero Urbano. Soy el profesor Aarón Rodríguez de Lara, director de Servicios Educativos. Para nosotros es muy importante que en el núcleo familiar contemos con tu apoyo para rescatar el aspecto educativo. Si contamos con tu apoyo, todo el programa que está diseñado para lograr la educación en casa se va a lograr con tu apoyo familiar. Gracias. Hazlo por ti, por tu familia, por Piedras Negras. Quédate en casa. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida y pues retomando el tema, ¿verdad? El control y el manejo de la ira en casa en estos tiempos en que estamos todos ahí resguardados, los papás, las mamás, los niños, los adolescentes, pues estamos platicando con Belinda Cárdenas. ¿Cuáles son esos tips también para poder controlar esto? Así es, pues normalmente siempre tenemos que comenzar con la respiración. Ahorita vamos a ver en las imágenes, la respiración es clave aquí. Tienes que enseñarle a tu hijo a respirar, o sea, ¿qué puedo hacer cuando estoy enfadado? Uh-huh. Bueno, tienes que decirle, aquí, por ejemplo, hay varias técnicas. Las primeras es pido ayuda a mi mamá. Tengo que, yo como niño, decir, o sea, necesito ayuda. Ajá. Pero si yo no pido ayuda, entonces la mamá necesita auxiliarlo. ¿Sí? Uh-huh. Es algo muy importante que podemos nosotros inmediatamente distinguir. ¿Se acuerdan también que anteriormente hablábamos de la técnica del semáforo? Muy buena. Bueno, la técnica del semáforo sirve también muy bien de esta forma. Paro, pienso y luego actúo. ¿Sí? Hago algo que me haga sentir mejor. Yo siempre lo hago de esta forma. Hago algo que me haga sentir bien. Uh-huh. ¿Qué me hace sentir bien? Me hace sentir bien, pero nada que tenga que ver con tecnología o utilizar el celular, porque eso crea una adicción permanente. Ajá. O sea, si yo le doy a mi hijo la tablet o si yo le doy a mi hijo un teléfono celular para calmarlo porque tiene un enfado, estoy incrementando la adicción al uso del teléfono celular. Okay. Y eso me va a ocasionar después que siempre que tengamos un problema, él se tranquilice por medio de aparatos electrónicos, lo cual me va a dar otro problema, que no se va a controlar. Simplemente acuérdate que el cerebro se pone en pausa. Uh-huh. El cerebro del niño cuando agarra una tablet o cuando agarra un teléfono celular, como les dije, está en modo avión, o sea, no pone atención. Es mentira que el niño está poniendo atención. El niño simplemente está nada más observando, pero de una manera muy, muy ligera.
O sea, no está utilizando realmente mucho su capacidad de atención y percepción, no la está utilizando. Entonces, para nada utilicemos el teléfono o la tablet como para frenar una rabieta o una situación de ira. ¿Qué podemos utilizar? Bueno, para, hijo, para, piensa o respira. Y después, ¿qué podemos hacer? Pintar, podemos leer, podemos hacer algo. ¿Qué es lo que te gusta hacer que no sea la tablet? Jugar béisbol, salir afuera a dar un paseo. O sea, ahorita a lo mejor no podemos dar un paseo así como que muy grande, pero a lo mejor, como les dije la semana pasada, salir a la cochera, que camine 5 o 6 vueltecitas ahí en tu cochera y que se regrese a la casa otra vez. Entonces, ¿qué cosa ¿qué crees tú que el niño pueda hacer para tranquilizar un poco su ira? Entonces, paro, respiro, y tú le tienes que enseñar. Acuérdate que esto es una cuestión de enseñanza mutua. Claro. Paramos, respiramos, hacemos un cambio. Contar hasta 10 siempre ha sido muy bueno. Me acuerdo de aquel comercial de hace muchos años de Canal 5. Y funcionaba muy bien. Respira, cuenta hasta 10 y y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. También, córrele. Córrele, ¿no? Entonces, contar a los niños, contar nosotros como papás. Esto también aplica en papás, ¿eh? Bien importante. Si tú ya estás gritando de más, si tú ya estás, muy, muy llena de todo esto de la cuarentena, de que ya no quiero hacer de comer, ya no quiero lavar los trastes, ya no quiero hacer esto. Ok, para, piensa y haz algo diferente a lo que estás haciendo. Ahora, qué bueno que lo mencionas, eso de pensar y que la mamá también induzca. Sabemos que la mamá conoce a los niños, ¿no? Ajá. A lo mejor él le puede decir a la mamá, ¿quieres que te lave las manos? Te lavamos la carita. O sea, porque hay niños que les gusta o se relajan con el agua. Ya el hecho de vamos a lavarnos las manitas o vamos a lavarte la cara, sirve. Eso también al niño lo puede tranquilizar mucho. Ah, muy bien, exactamente. El agua para muchos niños es muy tranquilizante. Sí. El profe Pedro tiene toda la razón en este punto. Podemos decirle, ok, vamos a parar, vamos a frenar. ¿Qué te parece que si nos vamos a bañar o que si te pongo en la bañera para que pensemos mejor en la tina, qué es lo que estabas haciendo, por qué estabas haciendo eso, por qué golpeaste, por qué aventaste el juguete? O sea, ahorita es momento también de negociar con cosas que nosotros creemos sencillas dentro de la casa, y el agua puede ser muy factible. Los ejercicios de respiración son muy fáciles de aplicar cuando utilizamos un objeto. Vean, ahí tenemos el ejemplo de respirar cuando huelo una flor. Inspiro cuando olfateo o huelo una flor. Me puede ayudar mucho también por el aroma, por la forma en que yo estoy conteniendo mi respiración, y sobre todo, y luego después inspiro como cuando huelo una flor y expiro cuando soplo una vela. Pero cuando tenemos los elementos, o sea, cuando tenemos la flor y cuando tenemos la vela, todo se vuelve incluso más divertido. Claro. Sí, o sea, yo sé que a veces no lo tenemos que imaginar porque pues no todos tenemos florecitas en casa, y velitas yo creo que sí, muchas mamás tenemos por ahí velas, ¿no? Pero bueno, podemos hacer estos ejercicios de respiración. Ojo, muy importante lo que les voy a comentar, no importa que tu hijo o que tu hija no esté pasando por un problema de control de ira, estos ejercicios son recomendables para todos y debemos de aprender estos ejercicios. Adultos y pequeños, adolescentes, debemos de aprender la parte de la respiración, la parte del control y de la relajación. Esto tiene que ver mucho con la parte también espiritual, el mindfulness y todo lo que llena y lo que abastece mis pensamientos. Y aquí puedo utilizar y combinar bastante pensamientos positivos. Claro. ¿Sí? Le decía ahorita al profe Pedro, nosotros, bueno, ahorita ya nos dieron una fecha. Una fecha de regreso a la normalidad. No a la normalidad porque sabemos que esto va a ser paulatino. Pero ya por lo menos tenemos una fecha que se nos dijo, posiblemente en esta fecha se retomen algunas de las actividades de tu vida diaria.
que nos dijeron el día de ayer que fue el 30 de mayo, el 30 de mayo para iniciar el 1 de junio en muchos de los municipios de Coahuila. Bueno, ya tenemos una fecha, entonces utiliza esa información, uh-huh. pero no en contra. Ay, hasta el 1 de junio. Contrario. Ay, otro mes y algo en casa. Ay, siempre, y me van a estar dando largas y así nos van a tener. O sea, esos pensamientos para nada nos ayudan. No, pues te frustran. Exactamente. Más. Qué bueno que ya tenemos una fecha. Qué bueno que no estamos igual que en otros países. Qué bueno que nos ha ido muy bien. Digamos, bien a comparación de otros lugares. Por ejemplo, yo he visto noticias, le comentaba ahorita al profe, en Dinamarca ya regresaron a la escuela, en otros países de Europa uh-huh. están por regresar la próxima semana a la escuela con todas las medidas de precaución. Bueno, sí. Fijémonos qué están haciendo otros países y realmente son noticias muy positivas. Ayer también salió la noticia de que ya hubo pacientes curados de coronavirus aquí en Piedras Negras, súper bien. Uh-huh. O sea, esas noticias son las que valen la pena pensar. Alientan. Entonces, eso mismo debemos de compartir nosotros con los más pequeños. Ya vamos a salir de esto, es algo temporal y debemos de estar pensando precisamente en todos estos comentarios que acabamos de hacer. Claro. Oye, yo me quedé pensando, viendo la imagen de Expiro como cuando sopló una vela. Sí. También hay muchos juegos que los niños en casa lo pueden hacer con las mamás. Por ejemplo, el soplar las pompas de jabón. Ah, sí, sí. Los reiletes. O sea, hay un montón. Incluso a lo mejor puede haber una flauta, algún instrumento musical donde el niño pueda soplar. La Así cuestión es. Es que el niño sople y también se relaje. Muy bien. Ahí, por ejemplo, tenemos en la parte de abajo, mamá puede estar contándome un cuento, mamá puede estar uh-huh. contando hasta 10, mamá puede estar haciendo algo que me entretenga mientras yo inspiro y expiro, ¿sí? Ahorita Así. Les voy a explicar, por ejemplo, también cómo funciona el 8 de la respiración. En la siguiente imagen, podemos encontrar un 8, un infinito. Ahí mira tenemos. Qué padre. Okay, el lazy 8 breathing, que vendría Ajá. siendo el 8 para la respiración. Ajá. Fíjense bien, este es un dibujito que podemos encontrar en internet y se los traje para compartirlo con todo el auditorio porque lo podemos bajar de internet. Así se llama. Lazy Eight Breathing lo tenemos, casi viene más en inglés, entonces lo puedes encontrar con ese nombre en cualquier portal de internet, de las plataformas que ya conocemos todos. Podemos ponerle el dato y sale automáticamente y puedes imprimir esa hoja y la puedes poner en una tablita o en un cartoncito. Entonces, ya cuando tienes impresa esa hojita en un cartoncito, bien importante que esta técnica la hagas primero tú guiando a tu Ajá. niño, haciéndolo junto con él y posteriormente dejando que él se calme haciendo el numerito 8. O sea, con el dedito, ahí donde está el puntito que es como una nubecita, sí, el centro, ahí se coloca el dedo. Ahí le vas a decir a tu niño, mi amor, coloca aquí tu dedito. Uh-huh. Pones el dedito del niño y comienzas para el lado izquierdo. Para el lado izquierdo, completando el círculo del lado izquierdo y regresando al mismo punto de la nube, yo hago mi primera respiración, solo inhalo, okay. ¿sí? Entonces, inhalo y termino en el mismo punto. Y del otro lado, del lado derecho, exhalo. Excelente. Y hasta que se complete el circulito con el dedo de tu bebé, con el dedo de tu niño. Esta técnica funciona cuando estamos en el 1 o en el 2. ¿Se acuerdan que veíamos la parte del niño súper molesto que ya se golpea? Ok, sacamos nuestro cartoncito. Hijo, vamos a practicar porque estamos muy enojados. Uh-huh.
estás muy enojado, yo también estoy muy molesta con lo que acabas de hacer. Vamos a, ¿qué te parece que vamos a practicar? Y después dialogamos. O sea, fíjate, bien importante, le das ese tiempo de que, bueno, vamos a trabajar y después hablamos, ¿no? De que ves siempre, o sea, empezamos como que el regaño, empiezo a hablar con él, empiezo a decir cosas, empiezo a enojarme y él también sigue enojado y sigue con su rabieta. Entonces, esta técnica bien, bien padre, bien sencilla, colocamos el dedo en la nubecita, inhalamos hacia el lado izquierdo y guiamos el dedito del niño por todo el círculo del lado izquierdo hasta que regresa al punto medio, que es la nubecita, y posteriormente exhalamos para el lado derecho, ¿sí? Con el mismo dedito del niño hasta que terminemos de agotar el aire y volvemos al mismo punto. Focalizas, pones atención, es una técnica sencilla, claro. La puedes imprimir en casa y está ahí para todos. Ahora, este ejercicio es muy conveniente, digo, yo lo estoy viendo hasta para un adulto, ¿no? Sí, si hay algún adulto que de repente ahí como que estoy perdiendo el control, hay algunos que dan el portazo, se salen, se levantan de la mesa, se meten al baño, y yo creo que este sería un recuerdo también muy importante. A lo mejor no vas a traer tu tablita, pero por lo menos acuérdate que es el símbolo este del infinito o el 8, ¿verdad? Que sería muy importante que tengo que inhalar profundo, pausar y luego exhalar. Y eso te trae otra vez al presente. Así es. Y lo más importante, fíjate que esta técnica sí dice que es importante tener la imagen. Pero podemos a lo mejor tenerla ahí en nuestro celular, imprimirla, tenerla a la mano, porque la técnica es de visualización también. O sea, estamos visualizando, estamos respirando y estamos... En el refri la pondría yo. Sí, estamos desconcentrando la atención del enojo o de la ira y la estamos focalizando precisamente ahí. Excelente. Pues yo creo que esto nos va a ayudar a frenar, pues yo creo que otro tipo de problemas, ¿no? Como de comunicación, de alejamiento, de abandono, de bueno, de tantas historias que sabemos, ¿verdad? Esta emoción, lo decías tú al inicio, es como una explosión. Sí, pasa pronto, pero puede dejar muchos daños. Así es. Así es, muy, muy importante. Entonces, estas son las técnicas que les traje para compartir con ustedes, que del tema control de ira. Hay muchas otras, pero estas son unas de las más sencillas que puedes aplicar en casa. Y te recuerdo, muy, muy importante que todos estemos comunicados, que si necesitas ayuda, te dejo mi número, 878-110-0081 y 878-119 0675, página de Facebook, Neuropsicología and Neurofeedback. Estoy ahí para ayudarte, para servirte y también si tienes alguna pregunta respecto a este tema o a otro que tú estés padeciendo en casa, también sabes que estamos ahí a la orden. Un saludo a todas las mamis que me están viendo, a todas las personas también de Cinco Manantiales San Antonio que están siempre al pendiente del programa. Muchas gracias. Y también si hay por ahí un hombre o una mujer que viva sola, que a lo mejor, pues yo no tengo problemas aquí con nadie porque no vivo con nadie, pero a lo mejor tengo problemas de ira, de control de ira en el trabajo. Yo creo que también usted sabrá, ¿verdad? Cuando yo pierdo el control o me he quedado sola o solo porque no manejo la ira, pues háblele a Belinda, consúltese. ¿Qué necesidad tiene de estar tan mal? Yo creo que esto es una gran oportunidad. Bueno, pues nos vamos a ir un corte. Muchísimas gracias, Beli. Gracias. Muchísimas nos gracias. Estamos viendo. Por supuesto, nos vemos la próxima semana. Y nosotros nos vamos a ir un corte, pero antes hay una recomendación con Pato. Y bueno, amigos, les tenemos una muy buena recomendación a ustedes que están pensando comprar automóvil nuevo. Aquí en Abrazando la Vida les tenemos esta gran recomendación. Vámonos con Autos del Norte. ¡Corre las imágenes! Y bueno, les recordamos, amigos, que en Autos del Norte tienen que aprovechar todas nuestras promociones. Autos del Norte tiene grandes promociones para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Ahí estamos enfrentito del Mercado Zaragoza en Piedras Negras, Coahuila. Recuerda nuestro teléfono 78-20001 78-20001 y también puedes mandarme
mensajes o WhatsApp al 878-78-826-41. 878-78-826-41. Si no puedes ir a visitarnos, llámanos o mándanos un WhatsApp. Nosotros con mucho gusto te atendemos, agendamos tu cita y estrenas o haces tu prueba de manejo en el auto que tú quieras. Recuerda, Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat, los puedes estrenar con nosotros. Excelentes planes de financiamiento. Autos del Norte, pasión, pasión que te mueve. Y bueno, vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Gracias, Autos del Norte, por estar con nosotros. No le cambie, por favor, quédese aquí en este programa que se llama Abrazando la Vida. Volvemos. Amigo paisano, sabemos que tenías muchos planes para estas fechas, pero por tu seguridad y la de los tuyos, por ahora no vengas a casa, paisano. Tú puedes contraer el coronavirus sin presentar síntomas y al viajar contagiar a muchas personas. Seamos responsables. Utiliza alternativas para estar cerca de tu familia, como las videollamadas o las redes sociales. Por tu seguridad y la de los tuyos, por ahora no vengas a casa, paisano. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es. En salud, Coahuila te da seguridad. El coronavirus puede provocar enfermedades respiratorias. Guarda la calma. Solo sigue estas medidas de prevención. Lava tus manos con agua y jabón. Usa gel antibacterial. Al estornudar, cubre tu nariz y boca con la parte interna del brazo. Si sientes alguna molestia, acude al médico de inmediato. Y si es una emergencia, llama al 911. Vive tranquilo. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es. Con todos los recuerdos en tu corazón, sintoniza XHIK en el 96.7 de frecuencia modulada. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Dime quién sería. Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila. Te quiero. Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable. Porque escuchar es volver a vivir. Del Grupo Radio Zócalo. Ella sí me quiere, ella sí me llena. Con litros exactos, mi amor. De Gasco es de quien hablo yo. Donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió. Donde se genera confianza es Gasco. No todo lo que leemos en redes sociales es información verídica. Acude a fuentes oficiales. Está en nuestras manos mantenernos bien informados. El coronavirus es muy peligroso, pero estar mal informado es aún más. Infórmate bien, por tu salud. Quédate en casa. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Bueno, pues ya estamos aquí con Jonathan Mads. Hey, muy buenos días a todos en casa. ¿Cómo amanecieron? Esperemos y muy bien. Bendito Dios, es viernes. Se termina otra semana más. Fíjate de bien. Cuarentena. Qué cosa. Ya falta poquito. Hay que aguantar un poquito ahí en casa. Un día más. No se desesperen. No entremos en pánico. Volvemos no, no. Con lo mismo. Y el día de hoy. Mientras estemos ahí en casa. Mientras estemos ociosos en casa, pues el día de hoy les traigo una recomendación muy bonita, muy a padre. A ver, ¿qué para es? Todas las chicas que se maquillan y para todas las personas que, pues, optan por usar los pinceles de maquillaje. Sí, sí. Hay muchos consejos, tips y demás que nos dicen cómo debemos mantener limpio nuestros pinceles de maquillaje, ¿verdad? Es muy importante. Ahorita que estamos hablando de todo esto de estar limpiando y estar haciendo. Cuidándonos, renovándonos. El día de hoy les quiero compartir algo bien importante. ¿Cómo debemos de lavar nuestros pinceles? Muy bien. Hay muchas tips y técnicas. El día de hoy les voy a compartir una muy sencillita. A ver. Punto número uno, va a agarrar una toalla y la va a meter al agua, en un recipiente con agua. Ok. Ahí la va a tener, miren nomás. Una toalla. Ya sabe, aquí puede jugar la niña, vamos a hacer patitos. Ya saben que a mí me gusta jugar. Ay, qué rico. El agua. El agua, recuerden que es purificar y limpiar y todo eso. Sí. Un jabón neutro. Ajá. Que no se nos vea. Mira, un jabón neutro totalmente.
Entonces, vamos a remojar la brocha. Ahí está, la brocha remojada. Y en forma circular, vean cómo va a salir todo el maquillaje. Ándale. En forma circular, despacio. Vas, fíjate bien. Me vas a preguntar, Jonathan, ¿y para qué era la toallita? La toallita es para esto. Como está húmeda y tiene cierta... ¿Textura? Textura, pues en esa toallita vas a tener... Ah, claro. Limpiando tu pincel. Y ahí se queda todo. Y quiero que vean una cosa. El pincel realmente es como grisecito. Este estaba más limpio. Lo exprimimos así, presionamos. Presionamos así ligerito, con cariño, en claro, casa. Con cuidado. No, porque luego ¡tay! Los tallan no, ya se quedó agresivamente. Pelón. Vamos a meter a este chonchis, que es el que más usamos. Fíjense bien, lo vuelves a remojar y en forma circular, ahí, en forma circular. Ahí está. Y vuelves, fíjate bien qué color tenía la punta y fíjate ahí cómo empieza a retirar claro. El maquillaje. ¿Por qué con jabones neutros y todo esto? Porque son jabones que permiten retirar la grasa de los maquillajes, los aceites y demás de lo que están hechos. Entonces, retiren, fíjense bien, suave, en forma circular. Excelente. Que haga mucha espumita, te rellenen. ¿Y por qué neutros? Porque son son jabones que no van a dejar residuos en nuestros pinceles. ¿Cada cuándo se recomienda este tipo de limpieza? Ok, de perdido, por ejemplo, si eres de las que se miren, vean cómo mancho ya la toalla. Sí. Entonces está... Ahí dejó el maquillaje de abuelita. Retirando en forma circular, suave. Eso. Siempre suave. Ese sí que estaba cargado. Este, pues es de los que más usamos. Claro. Cada cuánto me preguntabas, es muy importante que siempre tengan, para empezar recuerden que el pincel debe de estar limpio, 100%. Vean qué bonito. Sí, sí. Hasta agarra otro color, pero en la toallita tú vas retirando este exceso en forma circular. Para eso es la toalla. Aquí le vamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Y que no se asusten de que el pincel vaya a quedar pelón. Y luego, miren, no se ha caído ni un cabello. No, nada. Al contrario. Lo vuelves a enjuagar bien, asegúrate de enjuagarlos bien, así. ¿Y por qué les digo que en un recipiente con agua? Porque a veces lo puedes hacer en la llave, pero hay un pequeño problema. Gastamos mucho maquillaje. Claro. Fíjense bien, aquí tenemos otro pincel pequeño. Que estos son los de delinear, que siempre son los que más manchamos. Y miren, ¡ándale! Cómo empieza a retirar todo el exceso de lo negrito que se ha maquillado. Antes de venirme los manché, porque yo siempre acostumbro a mantenerlos limpios. Esto de limpiar tus pinceles, de preferencia hazlos cada 2-3 días o cada cuarto día. Como dices tú, depende del uso, ¿verdad? De lo uso, si lo usas mucho. Porque ahorita les voy a decir otra forma de cómo debes de seguir limpiando tus pinceles. Para el secado, ¿cómo se recomienda? Ahí vamos en ese punto. Recuerden, primero es punto así, circulatorio, bien limpio. Sacudimos bien, exprimimos, y quedó súper limpio nuestro pincel. Ya está. ¿Cómo debes de secarlo? Déjame paso. Quedó como nuevo. Quedan muy bien, quedan increíbles. Sí, vamos sí. a quitar esto para este lado. Aquí vamos a quitarnos un poquito de agüita. Fíjense bien, me traje aquí otra toalla. Otra toallita aquí. Entonces, vas a secar primero bien todo lo que es la base de tu pincel. Llegando a la punta donde está el pelito, vas a presionar. Ok. No vas a estirar ni a secar así. No. No jaloneas. Nada. Vamos a presionar. Esta es de la manera... ¿Cómo exprimiendo así. Miren, limpiamos bien nuestra base y presionamos. Ya dejamos aquí todo sucio. ¿Por qué? Porque pues estaban usados los pinceles. Uh-huh. Es muy importante, presionas, una ligerita sacudida y mira qué bonito. Ya está. Aquí, ahí está. Vean la diferencia de cuando limpias tu pincel y cuando no lo limpias. Ah. ¿Te fijas? Claro. Obtienes totalmente la diferencia. Eso es muy importante, que deben de mantener limpios sus pinceles. Después de que limpiaste tu pincel, hay un producto... que aquí no se nos vea la marca, pero hay productos para limpiar
totalmente la de esta. Pero ahorita okay, se los vamos a seguir muy bien, comentando. Sí, porque ahorita vamos a sacar, yo creo que no, bueno, no voy a decir que vamos a sacar porque hay tantas cosas y sería muy conveniente, pues ya sabe, empiece a sacar todo. Este fin de semana hay que hacer mucha limpieza ahí en casa. Nos vamos a ir un corte, pero usted no se mueva de ahí. Estamos aquí en Abrazando la Vida. Eso. Un saludo. Para protegerte del coronavirus, utiliza cubrebocas. No es necesario que compres, puedes hacerlos tú mismo. Revisa los tutoriales que hay en internet y utiliza los materiales que tienes en casa. Es sencillo, no hagas compras de pánico. Deja los cubrebocas especiales para uso médico. Recuerda que el cubrebocas y el lavado constante de manos son una gran medida de prevención. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es. Si buscas frescura, calidad y precio, no te preocupes, ven a Merco. Mayonesa Hellmann's reducida en grasa $9.99, producto lácteo Crecere a $10.99, aceite vegetal Avia $19.50 e higiénico Premier a $19.99, vigencia el 20 de abril. Con Merco juntos lo hacemos mejor, unamos esfuerzos. No toda el agua potable del planeta es apta para nuestro consumo. Y el acceso a ella en muchas casas es muy difícil. Nuestra ciudad se abastece del río Bravo, que es muy vulnerable al cambio climático y a la contaminación. Es procesada por las plantas de tratamiento del CIMAS, donde expertos analizan permanentemente los contaminantes, y es tratada para que por fin sea potable. Después es conducida por una tubería a nuestros hogares. En Piedras Negras tenemos agua potable las 24 horas del día. CIMAS, estamos trabajando. Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Estrada y quiero decirte, hay un salmo que dice que por la noche está el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. Sé que estamos pasando un tiempo muy difícil, pero pronto pasará esto. Es importante ahorita obedecer a nuestras autoridades, permanecer en casita, lo menos que podamos salir a las calles para que esto pronto pase. Gracias. Hazlo por ti, por tu familia, por Piedras Negras. Quédate en casa. El acoso callejero es un problema grave. Tú eres parte del problema. Cuando les gritas o les chiflas a las mujeres en la calle. Cuando las haces sentir incómodas. Cuando las tocas. O eres parte de la solución. Cuando respetas. Cuando les dices a tus amigos que no lo hagan. Cuando aceptas los no. Ayúdanos a frenar el acoso callejero. Tú eres parte. Sin violencia contra las mujeres. Fuerte, Coahuila es. Bueno, pues continuamos aquí con Jonathan Matt sobre las técnicas correctas del aseo de los cepillos. De los cepillos, de los pinceles de maquillaje. Eso. También vamos a decirles más adelante cómo deben de lavar sus cepillos. Muy bien. Fíjense bien, a mí me encanta jugar con el agua desde chiquito. Mira, aquí como se ve. Sigo con la toalla limpiando, le estaba comentando a Pedro que le digo, pues de una vez ya que estoy aquí voy a aprovechar para limpiar los pinceles. Y mire, quedaron muy bien. Van limpiando. Y me vas a preguntar, Jonathan, ¿y no debo de cambiar el agua? Si tienes muy sucios los pinceles, claro, muy sucios, pues retiras el agua y vuelves a agarrar. O usas un recipiente más pequeño, más pequeño para la limpieza. Es muy importante en la toalla estar dando estas oscilaciones, estos circulitos. Sí, 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 sí. Sin presionar fuerte. Sin estropear el pincel. Todo con cuidado. Todo con amor, con cariño. Mire qué bonito, así, en forma circular, para poder limpiar bien sus pinceles y demás. Y luego vuelve a tomar la toalla limpia y presionamos. Es muy importante que tus pinceles de maquillaje los tengas limpios siempre. ¿Por qué razón? Porque hay algo bien importante que pasa. Cuando nosotros mantenemos limpios nuestros pinceles, aquí vamos a tomar esta, aquí. Si tú mantienes bien limpio tus pinceles, miren la diferencia de los pinceles. Nuevos. Y vean cómo quedó el agua. O sea, sí estaban, y eso que nada más los usé dos veces. Fíjate. Dos veces los usamos. Entonces, cada que ustedes van dependiendo cómo usen. Recuerde que el maquillaje siempre deja
residuos. Sí, sí. Igual para limpiarnos la cara, por eso es importante cuando nos maquillamos y después de maquillarnos, retirarnos todo el exceso, uh-huh. retirarnos toda la situación. ¿Y por qué mencionábamos un shampoo, puede ser también un shampoo neutro? Neutro. Neutro, un shampoo, pero es mejor el jaboncito, porque el jaboncito nos permite claro. dar movimiento. Bien, después de que ya lavaste tus dedos, existen desinfectantes. Ah, eso. Para brochas. Entonces, a una distancia más o menos de unos 20 centímetros aproximadamente, unas pequeñas rociaditas a tu pincel y lo dejas reposar. La siguiente, otra rociadita Excelente. A tu pincel y lo dejas reposar. La siguiente, uh-huh. otra rociadita a tu pincel y lo dejas reposar. Y así te las llevas con todos tus pinceles de maquillaje. Y te aseguro el 100% que nunca vas a padecer de granitos, infecciones y demás. Es que eso es buenísimo. Porque recuerden, esto no deja de ser un pelito. Claro. Un pelito. Aunque sean pelitos sintéticos, siempre van a guardar residuos. Y esos residuos a lo largo van a generar bacterias. Claro. Y por eso nos viene el coronavirus. No, no, oye, y aquí todos bien atentos, ¿no? Todos en televisión como nos... Así. Nos maquillamos. Hipnotizados como que... Miren qué bonitos quedan tus pinceles, bien prácticos para usar. Eso. Y vas a decir... Y los tersos y sedosos. ¿Los vas a dejar secar? Sí. Tú haz esto de preferencia el día que no te vayas a maquillar uh-huh. o los días que no te vas a maquillar. ¿Es conveniente que le dé el sol? Sí, puede darle el solecito, pero si hay tierra, hay polvo, pues se les va a pegar. Mejor Entonces, no. lo más recomendable es que lo tengas así en un área donde no se puedan... Ventiladito. Ventiladito y llenar de polvo y Eso. Se dejan. ¿Y cómo se van a dejar descansar los pinceles? Esto es muy importante. Siempre deben de estar... Descansan de pie. Descansan paraditos, porque yo he visto que a veces los meten así. Entonces, cuando los pones así, estás arruinando las cerdas. Sí. Fíjense bien, hay algo bien importante. Yo ya tengo ratito con estos pinceles, pero si ustedes pueden acercarnos aquí o nos acercamos hacia la cámara, uh-huh. nosotros tenemos lo redondo del pincel. Sí. No ha perdido la forma. Y van a decir, ay, es que son nuevos. No. Ya tengo ratito con estos pinceles y les voy a decir por qué no pierden la forma, porque tú estás cuidando claro. la forma. Y Todo es lo muy que importante. Se cuide se mantiene muy bien. Y es muy importante la forma del pincel. ¿Por qué? Porque para eso está diseñado. Uh-huh. Para que nosotros, por ejemplo, que este es de polvo y demás. Entonces es grandote, forma redonda, porque cuando lo aplicas, ocupas Ahora, lo más. Mismo si dice el señor, pues yo no tengo tantos pinceles y brochas, pero pues dígale a su esposa, a ver, échamelos para acá. Ándale, es una actividad que pues pueden claro, estar haciendo los dos, o la, claro. la mamá enseñarle a la hija, a la niña que hemos estado compartiendo, muy bien. Es muy importante. Claro que sí. Jonathan, para la gente que está pidiendo tu teléfono, que quieren saber más de toda esta técnica. Ok, fíjense bien, todos los que quieran saber información sobre su servidor, pueden buscarme en la página de Facebook uh-huh. o en Facebook nomás como Jonathan MADZ o la página Marker Eso. Studio o al teléfono 878-148-3781. Estoy de lunes a viernes Eso. De 9 de la mañana a 6 de la tarde. Excelente. Porque todo lo demás me la paso aquí. Pues muchísimas gracias. Gracias no, por al contrario, gracias a ustedes. Les agradecemos a ustedes su preferencia. Esto ha sido todo por hoy en Abrazando la Vida. Cuídense mucho. Dios nos bendice. Bye, no bye. Se desesperen.